Hola, bienvenidos nuevamente. Hoy desde la Asociación Calidris les contaremos el uso que tiene la herramienta SureBees, viendo qué aplicaciones tiene y cómo sacarle el máximo provecho para la conservación de las aves playeras. Primero, abre tu navegador y busca SureBees y Bird y selecciona la primera opción que aparece. Desplázate hacia abajo y haz clic en el botón Explorar SureBees. Aquí encontrarás la página de eBird Estado y Tendencias, en donde podrás explorar el estado y las tendencias de las aves a través de mapas, gráficos de hábitat, animaciones de la migración semanal y ver los patrones espaciales en la distribución de las aves playeras a múltiples escalas. En la parte inferior izquierda de la pantalla encontrarás la barra de búsqueda, donde puedes seleccionar una especie de ave playera o cualquier especie de tu interés. Para este ejemplo, vamos a buscar una ave playera como Numenius faeophus o Wimbrel. Al seleccionar la especie, verás un mapa de la abundancia relativa a nivel mundial y una breve descripción. Para más detalles, puedes seleccionar Aprende más. Gira el globo o mapa con el mouse hasta ubicarte en América. En esta sección puedes seleccionar una temporada específica para ver la abundancia relativa, reproductiva, no reproductiva, migratoria pre-reproductiva y post-reproductiva. Para activar o desactivar cada temporada, debes dar clic en los botones al lado de las barras de información. En la parte superior de la pantalla encontrarás mapas de abundancia semanalmente, tendencias y rango. Estos mapas se actualizan anualmente y son cruciales para la conservación. Cada mapa tiene un gran valor para las personas que aportan a la conservación de las aves playeras, ya que comprenden mejor la migración, los patrones de abundancia y los límites de distribución. Además, estos mapas pueden llegar a ser útiles para la toma de decisiones a favor de la conservación a corto, mediano y largo plazo. El equipo de ciencia de eBird compila los datos que cada usuario reporta durante sus observaciones, mediante imágenes satelitales con modelos estadísticos de última generación. Por las aves, con la gente.